Darío y Juan son el motor de la vida de Ángela Donoso. Esta madre ejemplar se levanta y se acuesta pensando en cómo hacer que la vida de sus dos hijos con autismo sean cada día mejor. Compartir tiempo con ellos, conocerlos y entender sus fortalezas la llevó a crear el proyecto de sus sueños. Hace 2 años tengo un proyecto de un colegio de educación especial para niños. Se puede poner un poco de corazón al proyecto y de sensibilizar a las mamás de que a los niños no hay que encerrarlos, no hay que esconderlos, que ellos tienen otra forma de ver la vida y que desde esa otra forma de ver ellos la vida también pueden ser grandes personas y pueden ser productivos. Pues me pareció buena idea, pues para los niños autismo, niños con autismo, para que aprendan a compartir con otras personas y también para aprender el estudio. Una gran oportunidad, como para mí que tengo síndrome de Asperger y autismo, como para todos los demás que tienen ese síndrome y ese problema. Ángela fue la ganadora de la beca Nuevas Metas del Politécnico Gran Colombiano. Fue sorpresa mía cuando me la dieron a mí. Estoy agradecida, contenta, feliz. Que a mi edad, pues, piensa uno, las instituciones le dan estudio a las personas jóvenes porque piensan que lo van a aprovechar más. Pero fue sorpresa mía cuando me la dieron a mí. Actualmente Donoso cursa el primer semestre de licenciatura en educación para la primera infancia en la modalidad virtual del Poli. Asegura que este es el primer paso para hacer realidad el proyecto con el que espera cambiar la vida de cientos de niños y jóvenes con habilidades especiales.